RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Como cada sábado vamos a recibir, estamos en contacto con el doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública, comentarista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba, muy amable, ¿cómo está usted? Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Bien, ¿cómo está mirando el panorama de la pandemia en el país? Y sobre todo que ahora ya un poco se están anunciando el retorno a las clases presenciales. Hemos visto incluso que el ministro de Salud, Hernando Ceballos, se ha reunido con un grupo de rectores. Y ya se anuncia también, ¿no?, la vacunación de universitarios, ¿no?, para el reinicio de las clases presenciales, ¿no? Entonces, ¿cómo está mirando el panorama con el tema de la vacunación y adicionalmente el retorno a la presencialidad en clases, ¿no? Mire, lo que se nota es una especie de optimismo por parte de de la población y también de las autoridades de gobierno. A tal punto ha sido que el propio presidente de la República emitió un tuit en el que señalaba los éxitos de la vacunación. Y también se ha referido el ministro de Salud, e inclusive hoy día las notas es que ya casi 14 millones de peruanos tendrían este fin de semana las dos dosis. El optimismo del gobierno frente a la pandemia contrasta con el pesimismo inicial, que señalaba que a mediados del mes de septiembre debería haber empezado en el país la tercera ola con la variante Delta. Este optimismo ha generado que en el Consejo de Ministros se ha tomado una serie de acuerdos como nuevas directivas para luchar contra la pandemia, donde se ha flexibilizado prácticamente ya casi todo, porque ya incluso el transporte interprovincial puede irse con los pasajeros completos, los aforos a los restaurantes ya casi es completo. Se habla de los escolares que van a ser vacunados durante este periodo del mes de noviembre y diciembre, y por otro lado que los universitarios ya en el mes de diciembre, por ejemplo la Universidad de San Marcos, empezaría ya clases presenciales. Este optimismo tiene también que ver con el contexto político en el que atraviesa el país, porque este optimismo es de alguna manera un poco artificial. ¿Por qué? Porque es evidente que todavía está latente una serie de aspectos que hay que tomar mucho cuidado. Y en ese sentido, creo yo que el Ministerio de Salud debería hacer una comunicación un poco más menos optimista, debería tener mucha más cautela y debería compartir ante la población los riesgos que todavía existen en esta pandemia. La pandemia no ha concluido, la pandemia no ha terminado, y los cuidados que son amplios, que no pasan solo por la vacunación, pasan también por una serie de actividades conexas a la vacunación. Todavía debemos seguir haciendo pruebas moleculares masivas, debemos seguir rastreando a los contactos, todavía es necesario ampliar lo que es la vigilancia genómica para saber cómo están las otras variantes y cómo circulan en nuestro país. Tenemos que avanzar también en el tema de la migración interna y externa para darle mayor seguridad a nuestro país. No nos olvidemos que todavía nuestro nivel de vacunación, sobre todo hay bolsones muy grandes que no han sido vacunados. Tenemos serias dificultades en la vacunación en las comunidades nativas u originarias, en las zonas altoandinas, la zona sur del Perú, como por ejemplo Puno, todavía tiene una escasa cobertura de vacunación. Si nosotros sumamos todos esos problemas, tenemos todavía un alto riesgo en el país de que esta tercera ola pueda ocurrir. Hay que luchar para que esta tercera ola no ocurra. Y no pasa por hacer una flexibilización sin marcar los riesgos que esto implica. Bueno, en el caso de la presencialidad, ¿no?, tanto en las universidades como en los centros educativos, ¿no?, o sea, ¿qué medidas desde la salud pública tendrían que adoptarse, ¿no? Porque también hay un justo reclamo de parte de los padres de familia, ¿no?
porque los niños, niñas, adolescentes, ¿no? No concurren a clase ya desde hace 18 meses, 19 meses, ¿no? Y esto de una otra manera tiene una afectación, ¿no? Pero también, ¿no?, las limitaciones que se han generado en el estudio remoto, estudio a distancia, virtualidad. Hay centros educativos, fundamentalmente los particulares, que tienen posibilidades, lo hacen bien. Pero la gran mayoría, sobre todo en las escuelas públicas, hay muchas limitaciones, ¿no? ¿Qué medidas tendrían que adoptarse de manera realista para ir gradualizando la asistencia a estos centros educativos, ¿no?, y a las propias universidades, ¿no? Mire, yo creo que aquí hay que diferenciar dos aspectos. Uno es la educación universitaria, la otra es la educación escolar, secundaria, y quizás hablar también de la primaria luego. Pero en el caso de la educación universitaria, aquí tenemos diversos comportamientos porque hay universidades privadas con fines de lucro, privadas sin fines de lucro, y universidades públicas, y cada una de ellas tiene un comportamiento distinto. ¿Por qué? Porque hay tres aspectos a tomar en cuenta. Uno, la calidad de la infraestructura. ¿Cómo esta infraestructura universitaria que se tiene es adecuada para que los alumnos puedan acudir ahí? ¿De qué manera son las salas, los salones, los baños, todo lo que es infraestructura universitaria? Eso requiere una mejora importante. En el caso de universidades públicas, el tema es más complicado, porque ellos dependen del presupuesto público. Y aquí, si el gobierno quiere empezar a hacer presencial, va a tener que haber una inyección de dinero importante. Es lamentable que el tiempo que las universidades han estado cerradas no se haya aprovechado para mejorar esta infraestructura, que tarde o temprano tenía que venir el momento de volverse a abrir las universidades. Abrirlas de nuevo como estaban antes no sería lo más adecuado para este tema. El segundo tema que hay que tomar en cuenta es el comportamiento de los alumnos. Aquí también es necesario insistir mucho en que tiene que haber un cambio de comportamiento a través de las de estilos de vida que tienen que tener los estudiantes en las universidades, desde el uso permanente de la mascarilla, el lavado de manos, el tema de las reuniones que haya, el distanciamiento social, el uso de los servicios higiénicos, el uso de la infraestructura, de las bibliotecas, de los textos. Todo esto va a requerir un nuevo comportamiento por parte de los alumnos. Y el tercer aspecto que se tiene que señalar es que la virtualidad ha venido para quedarse. O sea, va a haber una serie de actividades que ya no van a necesitar necesariamente actividad presencial. Y en esto tiene que haber entonces un reajuste de la currícula para que algunos aspectos que se hacen en modo presencial se hagan también en modo no presencial. Y esta es una complicación que no pasa solo por decir ya los alumnos pueden volver a clase, sino que tiene que haber una adecuación de las universidades para tener una salida ordenada de esta pandemia. Por eso explicaba al inicio de que no es tan fácil decir, bueno, ya estamos vacunando a todos los jóvenes, están vacunados los profesores, por lo tanto ya todos vuelvan a clases. Y eso no es lo más adecuado, porque podemos tener algunas situaciones que hay que tomar en cuenta. La primera de ellas es que la vacuna no impide la infección. En segundo lugar, van a haber portadores. En tercero, todavía no está descartada de que haya alguna variante que puede escapar a la vacuna. En cuarto lugar, no sabemos todavía cuál va a ser la inmunidad de rebaño, cuál es el porcentaje que necesita para la inmunidad de rebaño. En quinto lugar, el país no es una isla. Ingresan y salen ciudadanos del país y también de las ciudades y también de las universidades. Eso va a ser así. En consecuencia, el riesgo continúa. Esas medidas todavía, recién el gobierno ha anunciado el protocolo, ya lo está analizando las universidades. Ha habido, sí, es un avance, una reunión importante, pero no debe ser una reunión muy optimista. Yo creo que el Ministerio de Salud en este aspecto debe tener mucha más cautela y ser más realista y seguir insistiendo en las medidas que se tienen. En el caso de la educación escolar secundaria, por ejemplo, el tema también es ahí complicado, porque todavía los niños de 12 a 18, 17 años no han sido vacunados. Recién va a empezar la tarea de esta vacunación, y además a todos los requisitos que tiene el tema de universitario,
va a tener también los escolares. Y esta adecuación de los colegios a nivel nacional es terrible. El tema nomás del agua, el desagüe para el lavado de manos, dotar jabón, mejorar las escuelas, yo creo que es una mayor inversión que debe tener el gobierno en el caso del sector educación. Y ya no hablemos de la educación primaria, porque como usted sabe perfectamente, todavía recién está en discusión si los niños de 5 años para arriba puedan ser vacunados. Recién se está discutiendo cómo van a ser los hoy si es que es eficaz la vacuna para los niños. En consecuencia, yo creo que todo esto se va a ir construyendo de a pocos, se va a ir construyendo en el día a día para mejorar esto. Lo que sí es real, que hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Lo que los niños necesitan es socializar más con sus compañeros. Y esto no necesariamente puede ser en las aulas escolares, ni tampoco puede ser en las aulas universitarias. Todos estos aspectos se pueden tomar en cuenta en las canchas, en los lugares abiertos de deporte, de reuniones, de actividades al aire libre, que pueden esto ser una primera pauta para luego ir avanzando ya en estas clases que van a ser ya más activas en el tema educativo. Yo creo que todos esos temas tienen que pensarse con calma. No hay apuro, porque todavía, si bien es cierto, tenemos unas semanas muy, muy bonitas, bondadosas, que nos ha hecho la pandemia, todavía no hemos salido de ella, todavía estamos en ella, todavía nuestro nivel de vacunación en el Perú no es el óptimo, hay que seguir trabajando duro, y yo creo que para evitar la tercera ola hay que trabajar eso. No va a llegar eso de la nada. Yo creo que esto requiere más dinero, mayor presupuesto. Y el tema que a mí me preocupa sí es por el lado del sector salud. En este lado del sector salud, el gobierno ha reducido la lucha contra la pandemia solo para el tema de la vacunación, cuando necesitamos avanzar en otros aspectos que son cruciales. Ejemplo de ello, necesitamos avanzar en la conformación de las redes integradas de salud con el fortalecimiento del primer nivel de atención con enfoque comunitario. Y ahí no hay nada aún, no hay nada. Y si, por otro lado, también requerimos que los servicios hospitalarios mejoren, dar una mayor dotación en los equipos todavía del oxígeno, en las camas UCI, etcétera. Eso tiene que mantenerse y mejorarse, porque todavía no sabemos si es que hay una tercera ola. Y el otro tema que me parece a mí crucial en ese aspecto es el tema político en general, porque lo que se ve, y aquí si uno lo lee, es que el gobierno quiere ofrecer resultados, sobre todo en la reactivación económica, en la estabilidad económica, en la inversión, en el crecimiento económico, y este tiene que haber un pulso muy adecuado entre la lucha frontal contra la pandemia, en tal como lo hemos señalado anteriormente, y lograr lo otro en modo progresivo, porque si fallamos en la lucha contra la pandemia, la reactivación económica será pues una quimera. Ahora, ¿cómo está observando usted el tema de la vacunación a quienes se encuentran en primera fila, ¿no? A los médicos, ¿no? A los grupos de apoyo paramédicos, ¿no? ¿Se está marchando al ritmo que se requiere? Sobre todo, ¿no? Considerando que está en un proceso de evaluación si ingresamos o no ingresamos a una tercera ola, ¿no? Y hay quienes han saludado, ¿no? O saludan esa medida, ¿no? Pero se tiene que hacer con mayor celeridad, ¿cree usted? ¿No se están adoptando las medidas que se requieren para estas circunstancias? Mire, aquí hay algunos temas. En primer lugar, sí es un acierto de que el gobierno empiece la vacunación en los médicos profesionales y trabajadores de salud que enfrentan la pandemia, porque ellos, ante ellos está el riesgo mayor. Pero el segundo tema es que recién ha empezado esto y todavía vamos a ver cómo se desarrolla en el futuro. Y hay pericia, yo creo que ahora el tema de cuántos días demora la vacunación para este grupo poblacional va a ser, y hablamos de días, y hablamos de semanas, yo creo esto es un avance, es un reclamo que hizo la profesión médica, el Colegio Médico del Perú y todos los gremios, porque era evidente que habían pasado más de 6 meses desde la primera vacunación y en consecuencia ya requería una segunda. Y este es el problema que va a tener el gobierno con toda la población en general. Una vez que la gente ya se haya vacunado, va a tener que recibir una tercera dosis
luego de 6-8 meses, y ahí viene otra vez el reinicio de una vacunación general. Este es un tema que hay que tomar en cuenta rápidamente. Pero el otro tema que nosotros vemos aquí es que el gobierno dice, ya estamos vacunando, pero los equipos de protección personal, otra vez hablamos de la mascarilla, los mandilones, los gorros, todo lo que se necesita para que esto funcione. Hay que readecuar los establecimientos de salud porque están hacinados, son pequeños, hay que hacer una gran inversión en el sector salud, tal como hablamos en educación, hablamos en salud. Y en este aspecto, el gobierno no avanza realmente mucho. Hay una problemas en los proyectos de inversión, hay una baja ejecución del sector salud en los proyectos de inversión que debe ser corregido en el más breve plazo. Creo que estos aspectos hace que vea uno un Ministerio de Salud un poco inactivo, dedicado solamente a vacunar, cuando los problemas de salud son más amplios. Y quiero referirme a algunas enfermedades que han dejado de verse. Tenemos ya otra vez la reaparición del dengue, tenemos una serie de enfermedades de infecto contagiosa, hay que enfocarse también en la tuberculosis, hay que enfocarse también en las enfermedades crónicas, como por ejemplo el cáncer, la diabetes, la hipertensión, etcétera, que el gobierno tiene que mejorar su capacidad de respuesta para enfrentar. Yo creo que estos temas deben también plantear qué va a hacer el gobierno. El día de hoy, quiero informar a la población, ya lo debe saber, pero quiero informar que se ha promulgado los lineamientos de política del gobierno hasta del 2021 al 2026. Esto es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque estábamos como ciudadanos que toma un taxi y el taxista se iba manejando su carro y no decía a dónde lo llevaba. Y el ciudadano detrás en el asiento decía, señor, ¿a dónde me lleva? Le decía uno al taxista. Ahora con esta norma, con estos lineamientos de política, por lo menos el gobierno te dice, a esta dirección lo llevo. El taxista ya le dice a usted a qué dirección lo va a llevar y en consecuencia usted puede discutir o no los aspectos del trayecto, algunos aspectos que a usted no le agrada, pero ya el norte está establecido. Y esto, en esta política está también el tema de la salud, el tema de la política, son 10 ejes que han sido publicados en el peruano, que seguro que van a meritar una nueva discusión, porque ahí sí se señala con claridad qué es lo que va a hacer en el sector salud, y esperamos que eso ya evite ese debate que discutimos en un momento hace la entrevista pasada, que había gran discusión que podría tener al interior del gobierno en los temas de orientación estratégica que debería seguir el sector salud. Muy bien, doctor Henry Cuba García, como cada sábado agradecerle la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, que tenga buen fin de semana. Un abrazo y un saludo una vez más a todos los peruanos. RCR, la red que comunica y une al Perú.